Macro es un evento festivo hacia la cultura panameña y regional. Este año, Macro para mí en realidad es mi madre, ve acá. Innovación, revolución, diversión. ¡Ay no! Macro para mí significa arte, moda, cultura. Cada vez que vengo aquí me siento tan orgullosa de ella y espero algún día poder llegar a hacer lo que ella hace. Una mezcla porque me lo disfruté, pero a la vez es como tortura. Estilo. Cuando tú piensas verano, yo pienso Macro. Es la libertad de crear algo nuevo. Es frescura, es una fusión de todo lo artístico. Y la gente dice, ¿cómo puedes tener un corto a las 7 de la noche en Alanita Villalas lleno y a las 7 de la noche en Casa Húngara lleno? Y yo le digo, bueno, se nota que la gente en Panamá tiene ganas de ver arte. Se une la creatividad, se une la música, se une la moda. Bueno, eso es lo que es Macro, es una fiesta a todo lo que es creatividad. Desde hace 6 años, cada verano nos sorprende con este festival, llenando el casco antiguo de moda, arte, música y muchísima creatividad. ¡Macrofest! Que presentamos en Macrofest estuvo inspirada principalmente en conceptos de mujer, con colecciones de Southern Roses, Ecuestre y algunos conceptos inspirados en festivales como Coachella, y algunas de las piezas de hombre utilizando la herencia que tenemos de nuestros calzados icónicos. Nosotros es un placer estar en este festival Macrofest 2014, pues porque conecta con nuestros pilares principales que son moda, arte y música. Y qué mejor plataforma que esta para estar rodeada de talento y de artistas panameños. La pueden encontrar en nuestra boutique Adidas Originals, en Albrecht Mall, el Paseo del Koala, y en nuestras tiendas negras en Albrecht Mall, al lado de Stevens, en Multiplaza y Metro Mall. Las Palladium Boots que luzco en Macrofest son unas Palladium Leather de color vino que puedes encontrar en su tienda en Albrecht Mall, ubicada en el Pasillo del Pingüino. Puedes seguirlos además en su página de Facebook, a Palladium Boots Latino, y en Twitter e Instagram como Palladium Latino. Mi nombre es María José, pero desde muy chica me dicen Majo.
y soy fundadora y directora de vistelacalle.com, que es un sitio web de moda, tendencia y cool hunting que se hace desde Santiago de Chile. Y tenemos una revista que se llama Revista La Calle, que empezó en el 2011 y es una revista libre de colección. Y tenemos una gran parte de nuestro contenido dedicado a los jóvenes talentos, porque para nosotros lo principal es buscar a las nuevas generaciones de diseñadores, maquilladores, fotógrafos, ilustradores, porque creemos que es ahí donde se genera todo lo que en algún minuto va a explotar. Creo que una de las principales diferencias del mercado panameño con el mercado chileno es que nosotros tenemos mucha diversidad y que tenemos contracultura. Por ejemplo, punks, darks, new waves, raperos, y tenemos una variedad muy amplia. Entonces, lo que más me preocupa de reflejar es esta variedad que les cuento, porque siento que el mostrar una forma de componer el vestuario detallada o diversa habla también de los procesos internos que se están viviendo. Y esto es un reflejo de lo que pasa un poco en la sociedad chilena. Macrofest, y estoy muy feliz porque estoy habitando Casco Viejo y es una parte bellísima de Panamá, y creo que Macrofest apoya un poco ese discurso y muestra que el arte, la música, la estética y el diseño tienen espacio en este nuevo lugar donde se están concentrando nuevas situaciones. El cool hunting básicamente es poder adiestrar el ojo y entender que el vestuario comunica lo que alguien es. Entonces no solo hay que fijarse en la ropa, sino que cómo camina, cómo se mueve, si esa persona está cómoda con lo que está usando y que irradia una energía determinada, tú vas a darte cuenta que es un buen look y que lo tienes que capturar. Durante los 5 días del festival, todo el que asistió pudo disfrutar de diferentes ramas de la creatividad, como presentaciones de artistas en vivo, exposiciones, talleres, muestras de cine, pasarela y mucho más. Macrofest desde el Arco Chato, reuniendo moda, arte e historia. Hola, soy Jean-Jacques Ribi, bienvenido aquí al Arco Chato. Estamos presentando aquí una colección de obra étnica que tengo hecha con la artesanía de la indígena de Panamá. Hay aquí una obra hecha con artesanía en Berá, la otra son cunas. Vivo en Panamá fijo desde 2003 y nada, estoy enamorado de esta tierra, de este país, la gente. ¿Qué puedo hacer, no? Lo máximo que puedo hacer me parece hacer un tributo a lo que en mi opinión la verdadera cultura e identidad de este país. Bueno, estoy hiper agradecido a Physical, a Marie Claire, a Heineken por haberme traído, haberme invitado. Es un honor, es un ambiente espectacular, siempre hay novedades, siempre hay cosas de tendencia. Creo que sea un factor importante como un showcase de la cultura panameña, de lo que hay, de lo que se está haciendo. Me parece muy bonito, ¿no? Cuéntame para ti qué es Macro.
Macro es el punto de cultura donde se encuentran todo el amor y todo el cariño que tienen las personas hacia las cosas que más les gusta. Macro es una mezcla de cultura, arte, música, son muchas cosas y también cine, que es lo que me gusta más a mí. Como compartir un poco de este arte que la gente lo tiene como escondido en Panamá y acá, bueno, todo el mundo sale a relucir. Lo primero que se debe hacer para desarrollar una colección es la investigación, desarrollar el concepto, qué es lo que yo quiero hacer, el tema, si quiero hacer de mariposa, si quiero hacer de corazoncitos, lo que sea. Hay que hacer una investigación previa para poder yo desarrollar mi colección. Ok, la diferencia entre una colección de pasarela y una colección a la venta es el tema y la silueta. La silueta para una colección a la venta es mucho más sencilla que una colección de pasarela, porque la colección de pasarela es para hacer show. Así que la pasarela debemos exagerar, debemos poner todo del tema que investigamos en pasarela, y a la venta debemos sintetizar lo que hicimos en pasarela. Para mí Macro es una plataforma para el artista, para darse a conocer, para expresarse, para que podamos mostrar al mundo que en Panamá hay cultura y que en Panamá amamos a la cultura y a los nuevos artistas. Creo que la principal tendencia que se está desarrollando ahora es la no tendencia. El mundo está viviendo una crisis, la información ya nos bombardeó absolutamente y estamos en un punto que nada dura y nada es único, sino que todo es simultáneo y es paralelo. Y ninguna tendencia es una tendencia porque todos los estilos se están combinando en el mismo momento. El vestir la silueta no siempre es lo único, sino que uno puede cambiar la silueta, las formas y tratar de combinar cosas que no son combinables para poder crear un poco y ser un poquito más llamativo. Benveniste, soy diseñadora indumentaria y textil, estudiada en la Universidad, en la Escuela Argentina de Moda de Buenos Aires. Bueno, la sublimación en el arte textil es una puerta al arte visual, ya que mediante esta técnica se pueden traspasar diseños de diseño de autor, diseños únicos creados por el mismo diseñador de indumentaria y estamparlos directamente en la tela, generando así patrones y diseños con colores que se pueden traspasar en las telas y así generar colecciones de diseños en láminas textiles. Para mí el Macrofest es una nueva experiencia, una nueva sensación, es una oportunidad para artistas emergentes a ser conocidos, a poder expandir su arte, a poder darle a la gente una pieza de su alma, ¿no? El arte es un poco eso. Macro para mí es un punto de convergencia de arte, moda, tendencias. Macro para mí es el festival de la gente joven y de la gente cool de Panamá. Cada artista cuenta una historia única en cada pieza que presenta, mezclando todo tipo de emociones de todo tipo de formas. Oh,
Y para seguir disfrutando de nuestro hermoso casco antiguo, Macrofest se tomó la plaza Quinto Centenario por 2 días para recibir a miles de personas en un único y diferente ambiente. Para Macrofest es el Palabruce Leather en color vino. Lo puedes encontrar en su tienda en Albrook Mall en el Pasillo del Pingüino. Para más información puedes seguirlos en sus redes sociales, en Facebook en el fanpage Palladium Boots Latino y en Twitter e Instagram por Palladium Latino. Hola, ¿cómo están? Nosotras somos las diseñadoras de 1991. Estamos súper emocionadas de estar en el Macrofest en Panamá. Les contamos un poquito acerca de la colección. Nuestra colección, esta es nuestra segunda colección, se llama Sequía Cromática y es un poquito basada en el desierto, en los colores de la naturaleza, colores cálidos. Tenemos algo de colores oscuros, por supuesto, para las vestimentas de noche. Y bueno, estamos súper emocionadas de presentarla aquí. La verdad es que el Macro nos ha parecido súper interesante, en verdad estamos muy emocionadas que nos hayan invitado. Nunca habíamos participado en ningún desfile y mucho menos en un desfile tan importante como este, que nos parece que tiene arte, música, moda, ¿sabes? Está como que todo relacionado. Y en realidad es una oportunidad muy grande, hemos conocido a bastantes personas de alrededor del mundo y eso en verdad nos abre puertas, en verdad, y estamos muy orgullosas de estar aquí representando a Venezuela en este momento. Nuestra colección en nuestras redes sociales, nuestro Instagram es @somos1921 y nuestro Facebook es fastfashion1921. Hola, mi nombre es Nixia Varela Lamar. Estamos aquí para hablar un poquito de la colección que vamos a presentar en invierno. En esta ocasión vamos a estar presentando una colección inspirada en la mujer de hoy, pero haciendo una pequeña remembranza a la mujer de los años 50, que era una mujer así muy pujante, muy, muy trabajadora, muy involucrada en muchas cosas en aquel entonces, como lo es la mujer actual de hoy día, que es mamá, profesional, esposa, etc. Para este Macrofest 2014, vamos a estar presentando una colección de invierno un poco colorida, donde van a predominar mucho el negro, el color púrpura. Esta colección es muy, muy para esa mujer que hace de todo, que necesita una prenda que le sea funcional, ¿no? Que le funcione bien. Macrofest es una puerta para expresar tu trabajo, para exponerte, para que la gente conozca un poco de lo que tú haces cada año. Pues entonces es una buena puerta para que la gente
conozca tu producto. Lo dejo con la colección de Varela La Mar para invierno 2014. Hola, mi nombre es Fátima Vargas, soy licenciada en Diseño de Modas de la Universidad de Artes Ganexa. Me gradué un posgrado en la universidad, el Instituto Marangoni en Milán, Italia. Esta colección se inspira en la música disco, en el Estudio 54 y en los años 70 y 60. Para MacroFest son el modelo para Bruce Leather en color vino. Lo puedes encontrar en su tienda en Albrook Mall en el Pasillo del Pingüino. Para más información puedes seguirlos en sus redes sociales, en Facebook en el fanpage Palladium Boots Latino y en Twitter e Instagram por Palladium Latino. Soul Brokers, bueno, es una banda panameña estilo fusión, tenemos bases rítmicas en soul, funk, blues, pero hay muchos géneros fusionados como R&B, hip hop, latinos también, jazz, y bueno, esto nos ha llevado a realizar presentaciones a nivel internacional como el Festival de Jazz de Aruba, que es el Caribbean Sea Jazz Festival, también esta presentación en el Panama Jazz Festival de enero de este año, y bueno, seguiremos haciendo nuevos proyectos, grabaciones y nueva producción discográfica pronto. Desde la tarde hasta la noche, el público pudo disfrutar de variadas actividades presentadas por expositores y patrocinadores. Gracias. De verdad que felicito a todos los que participaron y en verdad gracias a Red Bull por esto.
Hola, soy Annie Shaheen y estoy con ustedes aquí en Trends. Shaheen Designs es una marca entre mi hermana y yo que fundamos hace menos de 8 años. Comenzamos a elaborar ropa hace 6 y antes de eso nuestro siempre fue accesorios. La colección de macro se llama Panamera. Va a ser un poco diferente comparado a otras veces porque estamos mezclando un poquito más lo que son las telas de los años retro. Va a jugar un poquito de tie-dye, van a ver palazos, van a ver algunas camisas, van a ver algunas faldas, van a ver un mix un poquito de todo. O sea que Shaheen es color, en el sentido que siempre hay color hinche entre diferentes cosas a la vez. Algo un poquito diferente a lo tradicional que Annie siempre ha tenido, que siempre ha sido la cultura panameña, pero vamos a ver un poquito, un par de cositas diferentes, pero siempre va a haber un toque panameño en ella. Hola Panamá, vinimos al Macro Fest a poner a bailar pegado a todo el mundo. Y además de bailar pegado, también vinimos a apoyar a este gran movimiento cultural que, como lo dice su nombre, Macro, no nada más encierra una sola rama del arte, sino todo lo que es moda, música, abarca todo lo que es lo macro del arte. Así que bueno, Macro Fest 2014, 2015, 20 años más, 50 años más, y aquí seguimos con fiebre, mezclando los estilos musicales y gozando un poco con la locura.
muchas gracias por venir a mi show nuevamente. Esta pasarela se llamaba Pólcate y la verdad es que fue sacada un poco a mi cabeza. Siempre me ha gustado lo que es el funk, el rock and roll, ese misterio, esa vida como que dándole todo, siguiendo la condición radical. Así que bueno, espero que les haya gustado y la hayan disfrutado y para la próxima espero que bailen conmigo en la pasarela. ¡Gracias!